Destapa tus oídos de forma rápida y natural. El dolor de oídos, u otitis, son situaciones que afectan especialmente a niños, al igual que personas alérgicas, excursionistas o incluso los que viajan mucho, y por lo normal, sus síntomas son leves. Por lo que hoy, en Remedios en Español, te enseñaremos un remedio para combatir este tipo de problema y, de paso, mejorar tu salud auditiva con el agua de una simple hoja de orégano. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dándole al botón rojo, haciendo clic en la campanita y así te llegarán las notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Antes de continuar, deja en los comentarios un saludo y de qué país nos estás viendo. Para este tipo de remedio, empezaremos por lavar lo mejor posible la hoja de orégano, sin estrujarla mucho. Luego, con una servilleta o papel, vas topándole poco a poco para secarla. Al concluir, ponemos una pequeña cacerola a calentar. Al estar caliente, ponemos la hoja dentro y por ratos vamos dando vuelta a la hoja, hasta observar que la hoja está botando un poco del agua que lleva dentro. Al conseguir esto, tomamos la hoja y exprimimos unas gotas dentro del oído. De esta manera, el oído conseguirá limpiarse. El orégano es una planta lávida, al igual que la menta y la lavanda. Tiene un alto nivel de aceite esencial antibacteriano, antiviral y antiinflamatorio. De igual manera, al aplicarse externamente, tiene efectos analgésicos, antisépticos y antiinflamatorios. Existen diferentes niveles de infecciones auditivas. La otitis externa suele presentarse en quienes practican natación o buceo, ya que en ocasiones las piscinas, ríos o playas no están totalmente depurados. La otitis media, que suele ser la más común, es una inflamación o infección del oído de nivel intermedio. Aparece justo detrás del tímpano, que algunas veces empeora. Por lo normal, estos problemas aparecen por alergias, exceso de cerumen o hasta resfriados. En los niños se agrega la sobresalivación, producida por la aparición de los dientes. Lo mejor es tratar esta situación tan pronto como sea posible. Primero que todo, debes consultar a tu médico, ya que estos síntomas podrían empeorar y traer peores estados de salud, como dolores de cabeza, sensibilidad alrededor de la oreja, enrojecimiento, calor e inflamación de la zona, fiebre, adormecimiento y dolor intenso, y más si se prolonga durante varios días. Con este remedio, podrás evitar unos que otros inconvenientes. Aplicarás dos gotas de este remedio en el oído, dos veces al día, como si fuese un tópico. Si llegaste hasta aquí, déjame un emoji de un gatito en los comentarios y así sabré que viste todos los beneficios. Recuerda dar me gusta al video, compartirlo con todos y comentar cualquier inquietud. Esto nos ayuda a seguir creciendo y te agradeceremos que nos ayudes en cada video. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y el grupo de WhatsApp. Los enlaces están debajo en la descripción del video. Y si no, pregunta por ellos en los comentarios.